Bueno, después de refritar dos películas, ahora se viene lo bueno, ¿verdad? ¿Verdad? El torneo de los dos universos se vino, por así decirlo, anunciando poco a poco con la aparición de los personajes de Champa y Vados. Honestamente, el concepto de la rivalidad entre hermanos no se me hizo mala, y el hecho de que ambos pudieran hacer mierda todo con un simple pleito era divertido, pero aún así fue un mal detonante para la formación de un torneo. Pero bueno, la pelea por saber qué universo tenía la mejor comida dio lugar al torneo entre los dos universos, y con ello se introdujo otro elemento crucial al tablero: las super esferas del dragón. Esta vez, las esferas podían cumplir cualquier deseo sin límites. Genial. Un nuevo recurso, el cual era capaz de resolver básicamente cualquier problema existencial en la serie, ¿verdad? Mejor guardemos esta carta para más adelante. Este torneo no fue malo per se. Nos presentó un nuevo panorama de posibilidades al mostrar oponentes con estilo de combates más originales, con la intención de sacar de su zona de confort a los protagonistas. Y si bien eso se logró en parte, y no niego que los eventos ayudaron mucho a algunos personajes a destacar, se siguen arrastrando problemas que la propia serie siempre tiene miedo de dar ese empujón extra. Primero, el sacar a Boo de la ecuación ya no es solo tonto, sino que se vuelve un problema ilógico. Solo esperemos que esto no vuelva a pasar, ¿verdad? Segundo, cuando mencioné los personajes con estilos diferentes que obliga a los protagonistas a salir de su zona de confort, lo dije en un sentido condescendiente, ya que en algunos casos sí se han visto estos estilos de combate, pero por conveniencia de la serie, los protagonistas necesitan ser retrasados mentales y amnésicos, algo que se reforzará más adelante. Los combates, si bien no son malos, no son nada del otro mundo, y más al seguir sufriendo del síndrome del bajo presupuesto y del estudio principiante. Ahora, la idea de que esta vez se enfrentaran combatientes de otro universo da pie a explotar las posibilidades que más de un fan ya ha intentado representar, no lo sé, quizá en Dragon Ball Multiverse, un manga creado por fans con excelentes dibujos y una explicación mucho más conveniente a la hora de mostrar escenarios donde los universos combaten entre sí. Pero bueno, Dragon Ball Super no se iba a quedar atrás, y nos presentaron tres personajes bastante particulares: Kaba, un Saiyajin del universo 6, el cual, ahí los Saiyajin son guerreros que luchan por el bien y la justicia; Frost, un sujeto de la misma raza de Freezer, el cual es un héroe que fomenta la paz en el universo; y Hit, del cual después hablaremos. Con respecto a los dos primeros, aquí tenemos un caso interesante, ya que uno de los personajes funcionó muy bien y el otro funcionó muy mal. Kaba, por un lado, al ser un Saiyajin bueno, vivió en un mundo con paz, por lo que el escenario de los Super Saiyajin jamás se presentó, sino hasta conocer a Goku y Vegeta, tomando a este último como una figura de la cual depender, de la cual poder aprender. Esto no solo hace interesante al personaje de Kaba, sino que también pone a Vegeta en una posición nueva al ser visto como un maestro a los ojos de Kaba, y él de poder tener una oportunidad de ver un mundo con Saiyajins, el cual nunca fue afectado por Freezer. Nota aparte a quienes recuerden este combate, seguramente habrán notado el paralelismo entre la pelea que tuvo Goku con Uff en Dragon Ball Z. Guiño, referencia o coincidencia, esto jamás será traído a cotación de nuevo. Frost, por otro lado, fue un plan muy mal llevado a cabo, ya que se lo mostró como un personaje bueno al punto de sentir lástima de que se tenga que enfrentar a Goku, para luego develar que siempre fue malo, resultando una versión más patética de Freezer, sin mencionar que en el arco anterior se mostró una versión de Freezer capaz de pelear con Goku con sus power-up actuales. Antes de seguir, quiero destacar un video de Team PBZ donde se reimagina este arco con unos ligeros cambios que podría haber mejorado muchísimo más la experiencia. Por último, tenemos a Hit, quien es marcado como un personaje invencible al tener el poder de dar saltos temporales y atacar durante estos. Algo así como un gordo, pero mamado. Nuevamente, la amnesia argumental conveniente hace de las suyas. Debo admitir que el combate entre Goku y Hit no fue malo y estuvo muy bien animado y ambientado, pero esto nos deja la agridulce sensación de que solo veremos buena animación y combates bien coreografiados en momentos muy específicos y limitados. Algo que confirmaremos en el futuro. Nota aparte, no hable de Bótamo o Magueta porque son total y completamente irrelevantes
relevantes a la trama. Y con Monaca, pues este fue un error que la propia serie intentó enmendar, haciendo de cuenta de que no existen futuros arcos. Pues bien, después de refritar las dos películas y de un arco de torneo, sigue el arco de Black. El primer arco de la serie en tener una historia entre comillas original, y este es el arco que más opiniones dispares ha tenido. La gente lo odia o lo ama, no hay puntos intermedios en este caso. Díganme chicos, ¿a ustedes les gusta Trunks del futuro y quieren que vuelva a aparecer? ¿Les gustan esas tramas donde aparecen versiones malvadas de nuestros protagonistas? ¿Les gusta mucho lo edgy mostrado en personajes al tener que sufrir, teniendo que ver cómo la humanidad se consume en la violencia y la autodestrucción? ¿Les gustan los AMVs de Evanescence y Linkin Park? ¡Pues este arco es para ti! Honestamente, la saga de Black tiene cosas buenas, cosas que pudieron hacerse mejor y cosas horribles. Así que primero empecemos por lo bueno. Hacía mucho tiempo que en Dragon Ball no se presentaba una amenaza, por así decirlo, amenazante. Quiero decir, volvió a existir la tensión en la serie, ya que este conflicto se sitúa en el mundo de Trunks del futuro, un mundo donde todos los protagonistas murieron y no hay esferas del dragón. Aquí se nos presenta una amenaza misteriosa que luego es revelada como Black, un Goku maligno. Y es increíble que este concepto funcionó después de haberlo visto mínimo dos veces. Es más, me encantó cómo se llevó a cabo todo el misterio de este personaje, sobre quién o qué es, y más aún, que nadie tenga idea, y que tengan que tratar de investigar su origen, aumentando más la tensión y poniendo en aprietos a los personajes. Como dije, hubieron cosas que pudieron hacerse mejor, como lo fue el personaje de Zamasu, haciéndolo un villano con motivaciones entre pobres y genéricas. Es un ser con complejos de grandeza que ve a la humanidad como una infección que debe ser erradicada y se siente víctima de un mundo lleno de pecados, por lo cual sufre. Inserte música de Linkin Park aquí. Y luego está lo horrible. Los directores de Dragon Ball Super poseen un recurso muy malo, el cual es convertir a los protagonistas en imbéciles por conveniencia de la trama. Goku es un imbécil en este arco, provocando que muchas de las problemáticas surjan por su culpa, de su incompetencia, y a raíz de eso, los demás personajes son arrastrados a un vórtice de momentos que rozan la pena ajena y lo simplemente estúpido. Otro elemento que me terminó molestando fue tanto el recurso no aprovechado de Vegeto, el cual su pelea, si bien estuvo buena, su transformación sufrió el mismo nerfeo de tiempo limitado de Gogeta, el cual era una de las pocas diferencias que había entre estos personajes, brindando explicaciones al canon que no eran necesarias. La fusión solo es permanente si son dioses. ¿Lo qué? Y restando la importancia a un personaje que, según el mito, era el candidato a ser uno de los más fuertes de todo Dragon Ball. Y dejamos lo más horrible para lo último, las conveniencias argumentales. El final de la espada Genkidama de Trunks es la personificación de lo conveniente, y la intervención de Senosama estaba predicha desde el momento en el que a Goku le dieron un botón de reseteo automático. Por cierto, no hablé de Senosama porque lo haré en el último arco. Ahora, otra cosa que no he terminado de entender es que su mundo se destruyó. Todo por lo que luchaba Trunks cagó, y aún así está conforme. Fue mandado a otro mundo con otro Trunks y otra Mai, así nada más. ¿Soy el único que siente esto como un mal final de Rick y Morty? Y fue en ese momento que me di cuenta de todo, y de cuál es el mayor problema que sufre Dragon Ball Super, y por qué es tan rechazado por sus fans. Dragon Ball Super es un anime viejo, que intenta imitar tendencias de los animes actuales. Dragon Ball, Dragon Ball Z, e incluso Dragon Ball GT, tenían una fórmula simple, personajes simples, objetivos simples, y cada vez que sus tramas se complicaban, todo se iba al carajo, y trataban de volver desesperadamente a un status quo, y cuando ya no pudieron más, lo finalizaron. Los animes de hoy en día, o al menos las mejores partes de estos, si bien poseen acción y todo lo demás, este no siempre es su fuerte, sino que muchas series han explotado lo que es una trama interesante que va más allá de sus protagonistas, o lo de explorar a los protagonistas con un desarrollo y crecimiento paulatino que acompaña al espectador. Dragon Ball Super intenta ser así, pero esa no es su esencia. No le sirve complicarse las tramas porque se quedan atrás ante mejores obras. No pueden acomplejar a sus personajes porque estos son planos y necesitan ser así para que sus tramas simples funcionen, pero en un contexto diferente, simplemente parecen retrasados mentales. La saga de Black fue la cúspide de esta problemática. Intentó ser compleja,
profunda, de crear tensión, de ser edgy, pero simplemente sus personajes no responden ante la premisa y el conflicto se tiene que resolver de una manera antinatural para volver desesperadamente a un status quo, a hacer borrón y cuenta nueva. Es aquí donde la mayoría de los fans simplemente les terminó valiendo verga o la siguen mirando sin esperar nada o directamente la dropearon, lo que nos lleva al último arco de la serie, el torneo universal. Hasta aquí llegamos con este video. En el próximo hablaremos de este último arco y haremos unas conclusiones finales y reflexiones sobre esta serie. ¿Serán buenas? ¿Serán malas? Pues esperemos a ver lo que pasa. Soy Dusman y les digo... ¡Ay, estos videos me están tomando más de lo que quería!